no, no es el problema. Bueno, es que mucha gente piensa que por sentarte a la par de alguien te vas a proteger. Bueno, yo considero de que hay personas que están desinformadas y piensan de que el VIH al hacer contacto con una persona se va a contagiar y no es así. Sí, me alegra que yo sea así, porque no tengo muchos amigos, la verdad. Bueno, es por la falta de información de las personas y también que hay que quitar esos perjuicios desde ya. Sí, bueno, me alegra que te hayas sentado, pero ¿te gustaría escuchar mi historia? Sí, claro, ¿por qué no? Bueno... Thank you.
contando. Mi historia hasta cierto punto es un poco trágica. Porque cuando tú le dices a alguien que tienes VIH, todo el mundo cree que tú te acostaste con muchas personas y que por eso lo tienes. Pero en mi caso no fue así. Pero bueno, ahí estoy. Qué duro. ¿Y toda esta realidad no afectó de alguna manera tus aspiraciones? Sí, claro. Cuando yo me enteré de eso, no quería saber nada de nada. Quería encerrarme en un cuarto, quería ponerme a llorar todo el día. No quería que nadie me viera, porque aunque no se ve en tu físico que estás enfermo, tú sabes que afuera toda la gente te va a ver así como que con asco, con desprecio. Y siempre te tratan de hacer menos. Entonces, en cierta parte sí, yo me sentía muy mal y no quería nada, pero como te digo, ¿no? Mamá, justiza, pues me ha ayudado mucho, la verdad. Ahora sí, tengo muchos sueños. Actualmente estoy estudiando en la universidad. Tengo novio. Pues con algunas limitaciones, ¿no? Porque tampoco puedes contagiar a más personas, de plano. Pero la verdad que todo va bien. Algún día me gustaría ser psicóloga y ayudar a mucha gente que también ha pasado por eso, que ha tenido que sufrir con VIH, y no precisamente porque ellos lo hayan buscado, sino porque hay muchas situaciones, ¿verdad? Y ciertamente no se puede contagiar con un abrazo, con un beso, sí. Hay pocas formas, pero sí pasa, ¿no? Y por eso es que sí, actualmente hay muchas personas contagiadas. Tú has hablado con jóvenes que también padecen esta enfermedad y por supuesto que todavía no han como superado esa etapa, o tú has hecho así como un llamado o conciencias a las personas. Fíjate que sí, la verdad es que no he conocido a nadie que tenga VIH o que te lo haya dicho así. Sí. Pero sí, estuve tomando unas terapias hace un par de años donde conocí a muchos jóvenes, a muchos niños que tenían VIH. Si yo te contara mi historia de niño con un VIH, es una historia que de verdad te cambia, porque no es fácil. ¿Y tú qué es lo primero que les dice a las personas que te ven, que te tratan diferente? Porque si ya sabemos de que el VIH no se va a contagiar con un abrazo, con muestras de cariño, pero hay personas que no lo ven así, que te ven y te tratan de otra manera. Bueno, mira, las personas siempre tienen como que su barrera, ¿no? Si tú dices, tengo VIH, y terminan así como que, ¿para qué le hablé, no? Por eso me sorprendió que quisiera sentarte, ¿no? Pero bueno, últimamente creo que esto ha ido como que evolucionando, ¿no? Ahora ver a una persona con VIH no es igual que antes, porque antes yo recuerdo que cuando era pequeña y estaba en el colegio, muchas mamás les decían a sus hijos que no se juntaran conmigo porque si no se iban a enfermar. Imagínate, ¿verdad? Y yo sabía que eso no era cierto. Entonces es un poco triste, pero lo primero que le digo a la gente es el VIH no se contagia con un contacto así físico, entonces, natural, ¿no? Eso es lo primero que les digo, no tengan pena, yo no soy un monstruo, yo no quiero que todo el mundo pare infectado, no soy un zombie o algo así. Y pues la gente empieza como que a tomar conciencia de eso y a decir, bueno, es cierto, ¿verdad? Porque no darle la oportunidad a una persona. Más que todo eso es lo que uno necesita como infectado, ¿no? Que la gente sana le dé una oportunidad de poder acoplarse a un mundo. Qué admirable que estés aquí con esa actitud tan positiva. Realmente eres una persona inspiradora y que motiva a seguir adelante, que no tienes esa barrera. No sé si me permites darte un abrazo. De verdad es que eres de esas personas que inspiran y que motivan a seguir creciendo y no tener esos prejuicios y esas barreras como persona. ¿Sabías que el VIH y el SIDA no son la misma cosa? El VIH es solamente el virus. El SIDA, en etapa terminal. ¿A cuántas personas conoces tú con VIH? ¿Y a cuántas personas conoces tú con SIDA? No discrimines, no conoces la historia y no sabes los motivos. El VIH no es una condena a muerte. Muchas de las personas que poseen este virus no se limitan, tienen sueños y aspiraciones. Ellos tienen deseos de vivir,
ser la próxima víctima. Si tú eres portador del VIH, no te avergüences. Siéntete orgulloso, porque tú eres un luchador.